algunos momentos en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey. Son las 5:02 p.m. y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Ya mitad de semana, se está yendo volando el año, compañeros. Ya estamos a 2 de octubre del año en curso. Eso quiere decir un aplauso y ya estamos al 31 de diciembre, pero bueno, todavía tiene tiempo de cumplir esas metas y propósitos y de seguir conectados con Telediario del 6. Hoy nos acompaña mi querida Jackie Ale y Luisito. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Yari, Dani, Luis, qué gusto acompañarlos en este miércoles, mitad de semana. Seguimos con ambiente cálido durante la tarde, ambiente seco, pero durante el fin de semana llegan los cambios, precipitaciones, así que más adelante le platico. Ahí viene el otoño, Ya se siente el otoño. Dale, cambios, cambios. ¿Adivinen qué? ¿Qué? Adivinen, Yari, ¿quién va a venir? ¿Qué? Peso Pluma. No, ya lo puedes decir. ¡Shakira! Eso, oigan, ya está confirmada las fechas de Shakira en México. Viene en marzo del 2025, pero más adelante le voy a decir cuándo, dónde, cómo puede adquirir los tickets. Ya va a decir Yari. No. Eso sí no lo sé. Hoy no lo sé, ahora sí. Oiga, lo invitamos para que se comunique con nosotros. La línea del WhatsApp de Telediario disponible para usted, 8123-520606. Iniciamos. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos en esta tarde de miércoles, mitad de semana, y qué mejor que con el reporte meteorológico para que salga muy bien preparado de casa. Le platico lo relevante a nivel del país. Es esta depresión tropical número 11 que se encuentra hacia el sur del país, y esto con ello inestabilidad, así también como precipitaciones hacia el centro, hacia el sur en las próximas horas. Aquí en la región noreste domina el ambiente seco y cálido en las próximas horas. Mientras tanto, vámonos con la información durante esta noche. La concluimos con 25 grados y pocas nubes, agradable por supuesto para disfrutar. Durante este jueves arrancamos con 22 grados temprano, cielo soleado, templado, pero durante la tarde incrementa la temperatura, se eleva hasta los 34 grados, dominando este ambiente caluroso, cielo soleado, manténgase muy bien hidratado, y durante esta noche nuevamente con este ambiente agradable, 25 grados y despejado. ¿Qué nos esperan los próximos 5 días? Preste atención, esperamos temperaturas muy otoñales, sobre todo al amanecer, temperaturas mínimas de 20 a 22 grados. Para este viernes la máxima alcanza los 35 grados, alguna lluvia ligera se puede estar reportando, pero llegan los cambios durante este fin de semana. Durante este sábado y domingo, temperaturas de 30 a 31 grados, pero con precipitaciones de un 50 hasta un 40%, para que lo tome en consideración, hay que conducir con mucha precaución, también cargar con ese paraguas, y así le damos el paso a este inicio de semana. Todavía vigente ese potencial de lluvias en un 30%, mínima de 21, máxima a los 29 grados. El martes ya se descarta el panorama de precipitación, mínima de 20, máxima a los 32 grados, así que ya saben, esta próxima semana aprovechar estas condiciones y por supuesto a disfrutar. Es el reporte del tiempo, pero no le cambia, que hay mucho más aquí en Telediario.